Aeroméxico informó que durante el aterrizaje de su vuelo AM-120, de la Ciudad de México a Guadalajara, se presentó humo en el tren de aterrizaje, mismo que fue controlado por personal del aeropuerto a través de su cuenta de Twitter. La línea aérea informó que los 151 pasajeros a bordo del vuelo, operado en un equipo Boeing 737-800, así como la tripulación, han sido desembarcados y se encuentran bien, se ejecutaron los protocolos de seguridad correspondientes y trabajamos para recuperar la normalidad de la operación a la brevedad, apuntó la aerolínea. Evacuan a pasajeros por una escalera. Los pasajeros salieron usando una escalera, para después abordar un autobús que los llevó a la terminal aérea. Algunos de los pasajeros compartieron fotos y videos del momento en que bomberos lanzan chorros de agua hacia las llantas que se aprecian ponchada. Debido a ese hecho, los vuelos que estaban por aterrizar, fueron desviados a los aeropuertos de Puerto Vallarta, León y Aguascalientes.